Alexander Barrios es el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Recreo, quien desde ya ha mostrado su preocupación que ha convertido en denuncia por el robo de cables en su vecindario de forma constante. Vienen quitando todo el cable de parte de lo que es internet y que saben, porque no estamos cabreros, yo sé que lo están trabajando con algún funcionario de que saben cuál cable está bueno y cuál está malo, porque se llevan el que está malo. Barrios no duda en señalar a la población habitante de calle en ser los responsables de estos hurtos y lo hace con base en hechos, toda vez que las autoridades de policía han capturado varios de ellos con la mano en la masa. Y vienen cortándolo de a pedazos de 30, de 40 metros y el día jueves amanecimos que se llevaron 80 por la 25 con 47. En la 48 acababan de robar 6 metros, el celador los cogió, la policía llegaron, pero al llevarlo, porque es de baja cuantía, lo soltaron. Aprovecharon que regresaron, se fueron por la 27 el mismo día, después de las 6 que los cogieron, y se llevaron 30 metros. Sin embargo, con el argumento de que estos robos son de menor cuantía, los implicados quedan en libertad y vuelven por los cables. Y en estos momentos el parque Blanca Grande Padilla también nos escapó, se llevaron 3 rejillas. Nos tienen azotados y la verdad, pues estamos pidiéndole al comandante de la policía, le vamos a hacer una invitación para en la plazoleta de Blanca Grande Padilla hacer un frente de seguridad. Constituir un frente de seguridad es lo que ha pedido el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Recreo a las autoridades para frenar la ola de robos en su sector, una queja que se escucha en distintos lugares del distrito.